Tu nombre, por favor, ¿y de dónde vienes? Meli de Nuevo México. ¿Meli qué? Meli. Pues Melissa, pero me digo ¿Apellido? Blanco. Blanco. Sí. Oye, Melissa, cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Hoy apenas llegaste a Rosarito o cuándo llegaste? Oh, so excited. Sí, no, ya esperé mucho tiempo para eso. So. Todos vinimos con mis amigos. So. Estamos muy contentos de hacerlo aquí. ¿Algún artista en especial que quieras ver estos 3 días? Todos. Anuel, J Balvin, Jay Cortez, Mike Towers, Rauw Alejandro, todos. ¿Desde cuándo planearon este viaje? Creo el año pasado cuando ya pusieron en venta los boletos, de volada los compramos, de volada. ¿Cuánto les costaron a ustedes? 400. ¿Y agarraron VIP? No, ¿No? VIP. ¿Qué te pareció el precio? ¿Te pareció bien? Sí, ¿Cómo? por los 3 días yo creo que sí. Oye, ¿y cómo llegaron a Rosarito? ¿Manejaron? ¿Qué hicieron? Cuéntame. Sí, manejar así. Llegamos anoche, manejé yo. ¿Cuántas horas hiciste? Casi las 12, 12. 12 horas. ¿Y cuándo se van de Rosarito? El lunes. ¿Ya habías venido tú a Rosarito antes? No, es mi primera vez. ¿Y qué esperas de la ciudad? ¿Te habían dicho algo de ella? No, nunca. Eso no sé, ustedes me dicen a mí. ¿Qué hay de comer? De beber, ustedes me dicen. Oye, sé que para que te dieran la bandita tenías que estar vacunada o traer una prueba de COVID. ¿Tú te vacunaste o trajiste prueba? Prueba. ¿Prueba? Sí. ¿Y te la hiciste aquí o te la van a hacer? ¿Sabes cómo se va a hacer eso? Fue un poquito complicado hacer todo eso porque para agarrar la prueba teníamos que parar en Arizona. So, en venida paramos ahí, tomamos la prueba y luego ya nos dijeron que sabe negativo y agarramos la activación para Okay. venir. ¿Te dio miedo en algún momento como, ay, a lo mejor me contagio allá en México o algo así? Pues yo apenas llego de California, yo estaba ahí de vacaciones. So. Pues sí, cualquier persona puede pensar que puede pasar, nunca sabes. Sí, pero sí tuve un pensamiento así. Oye, por último, ¿me vienes con tus amigos de allá del trabajo, de la De la escuela? escuela, sí. De la escuela los conocí todos estos. Y me imagino que esperan llevarse una gran experiencia de Oh, este fin. sí, claro. ¿Ya tienen algo más como ir a restaurantes, a la A playa? la playa, sí. Todavía no sabemos, a ver qué pasa. ¿Y tu Sí. pulsera? ¿Te la mandaron por Por correo? correo, sí. ¿La puedes mostrar? Gracias. Súper, muchas gracias. Ya me tengo que ir. Gracias. Adiós, bye. Infonorte.